te amo, Señor, yo te amo y te seguiré. Sí, sí, Señor, yo te amo, Señor, yo te amo y te seguiré. Todos celebramos hoy en acción de gracias por el cumpleaños de Imelda Sandoval Millán de Velázquez. Manda a celebrar Marlene Sandoval e hijas. Y asimismo oramos por Caterine Peña Marmolejo en su 4º aniversario, intención de sus padres. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Al comenzar esta celebración, reconocemos humildemente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Por eso, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, tú eres camino, nosotros no te seguimos. Por eso, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Oh Dios, que preparaste bienes invisibles para los que te aman, infunde en nuestros corazones el deseo de tu amor, para que amándote en todo y sobre todas las cosas, consigamos tus promesas que superan todo deseo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los jueces. En aquellos días, el ángel del Señor vino y se sentó bajo la encina de Ofrá,
propiedad de Joás, de Abiezer, mientras su hijo Gedeón estaba trillando al látigo en el lagar, para esconderse de los madianitas. El ángel del Señor se le apareció y le dijo: el Señor está contigo, valiente. Gedeón respondió: perdón, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha venido encima todo esto? ¿Dónde han quedado aquellos prodigios que nos contaban nuestros padres? De Egipto nos sacó el Señor. La verdad es que ahora el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado a los madianitas. El Señor se volvió a él y le dijo: vete, y con tus propias fuerzas salva a Israel de los madianitas. Yo te envío. Gedeón replicó: perdón, ¿cómo puedo yo librar a Israel? Precisamente, mi familia es la menor de Manasés, y yo soy el más pequeño en la casa de mi padre. El Señor contestó: yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Gedeón insistió: si he alcanzado tu favor, dame una señal que eres tú quien habla conmigo. No te vayas de aquí hasta que yo vuelva con una ofrenda y te la presente. El Señor dijo: aquí me quedaré hasta que vuelvas. Gedeón marchó a preparar un cabrito y unos panes ácimos con media fanega de harina. Colocó luego la carne en la cesta y echó el caldo en el puchero. Se lo llevó al Señor y se lo ofreció bajo la encina. El ángel del Señor le dijo: coge la carne y los panes ácimos, colócalos sobre esta roca, derrama el caldo. Así lo hizo. Entonces el ángel alargó la punta del cayado que llevaba, tocó la carne y los panes, y se levantó de la roca una llamarada que los consumió, y el ángel del Señor desapareció. Cuando Gedeón vio que se trataba del ángel del Señor, exclamó: ¡ay, Dios mío, que he visto al ángel del Señor cara a cara! Pero el Señor le dijo: paz, no temas, no morirás. Entonces Gedeón levantó allí un altar al Señor y le puso el nombre de Señor de la Paz. Palabra de Dios. El Señor anuncia la paz a su pueblo. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos, y a los que se convierten de corazón. La misericordia y la fidelidad se encuentran, la justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo. El Señor nos dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante Él, la salvación seguirá sus pasos. El Señor anuncia la paz a su pueblo.
Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: en verdad les digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Lo repito, más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que un rico entrar en el reino de los cielos. Al oírlo, los discípulos dijeron espantados: entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús se les quedó mirando y les dijo: es imposible para los hombres, pero Dios se lo puede todo. Entonces dijo Pedro a Jesús: ya ves, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Jesús les dijo: en verdad les digo, cuando llegue la renovación y el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, también ustedes, los que me han seguido, se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Todo el que por mí deja casa, hermanos o hermanas, padre o madre, hijos o tierras, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos y muchos últimos primeros. Palabra del Señor. Estamos en el libro de los jueces, un fragmento de la historia del pueblo de Israel, donde Dios va nombrando para el pueblo jueces, jueces que salven al pueblo, jueces que ayuden a poner orden al pueblo, jueces que ayuden a reorientar la vida del pueblo. Hoy Dios elige a Gedeón. Sin embargo, en ese diálogo que Dios tiene con Gedeón, este le pregunta a Dios: si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha sucedido todo esto? ¿Dónde quedaron los prodigios realizados por Dios y narrados por nuestros antepasados? Esto que nos está pasando, si Dios está aquí, si Dios está con nosotros, entonces ¿por qué suceden todas estas cosas? Y continúa Gedeón diciéndole: es que nosotros sentimos que usted nos ha abandonado, que Dios nos ha abandonado. Sin embargo, en este encuentro de Dios con Gedeón, se muestra precisamente lo contrario, que no es Dios el que haya abandonado al pueblo, sino más bien que el pueblo ha abandonado a Dios. Y como Dios no ha abandonado al pueblo, entonces le dice a Gedeón: vaya, vaya y salva al pueblo, vaya y reconstruya ese pueblo, vaya y dirija ese pueblo, y yo estaré contigo. Dios le promete a Gedeón que va a estar allí con él, ayudándole en esa tarea. Entonces es la elección
el llamado, el nombramiento de Gedeón como juez del pueblo de Israel. Luego ya en el Evangelio, Jesús, continuando en la línea de lo que escuchábamos ayer, de ese joven que le pregunta, ¿qué debo hacer para salvarme? Y Jesús dice, hombre, despéguese de lo que tiene, no sea apegado a lo que tiene. Y ese joven no fue capaz. Hoy Jesús dice, en verdad les digo, qué difícil le es a un rico entrar en el reino de los cielos. Más fácil entra un camello por el ojo de una aguja. Más fácil entra el camello por ese ojito. Y no por el hecho de ser rico en sí mismo. No por el hecho de ser rico en sí mismo. Sino porque los seres humanos nos vamos aferrando, nos vamos apegando y vamos convirtiendo las cosas en nuestro soporte, en nuestra seguridad, prescindiendo de Dios. Y lo que deja ver este relato del Evangelio es que no son las cosas, ni siquiera las personas, que es Dios nuestra seguridad, nuestro soporte, y que si debemos estar apegados y aferrados, es a Dios, de tal manera que nosotros nos sintamos siempre necesitados de Dios. Es a Él al que necesitamos. No las cosas. Cuando uno cree que las cosas, el dinero, por ejemplo, es su seguridad, entonces no necesita de Dios. De hecho, que si tuviéramos dinero, más de uno, pues no necesita de Dios. Porque como cree que tiene dinero, cree que lo tiene todo. Y no es así. No es así. Por eso Jesús le dice luego a los discípulos, aquel que deja padre, madre, hijos, hermanos, sus apegos, sus cosas, personas y cosas por mí, encontrará más. Pues hermanos, que nuestro único apego verdadero sea Dios, aferrados a Él, que es al que necesitamos. Claro, nosotros en esta tierra necesitamos la platica, necesitamos las cosas materiales para poder vivir terrenalmente, estamos en la tierra, pero nuestra vida no ha de girar en torno a las cosas, nuestra vida no ha de soportarse o de sostenerse en lo material, en el dinero, nuestra vida ha de sostenerse en Dios, que nuestra confianza, nuestra seguridad esté en Él, que así sea. Seguir sin desfallar, Señor.
Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío, también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, nuestras ofrendas, en las cuales se realiza un glorioso intercambio, para que al ofrecerte lo que nos diste, merezcamos recibirte a ti mismo, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo Señor nuestro. Pues fue de tu agrado restaurar en Él todos los seres, y de su plenitud nos concediste recibir todas las cosas. Aun siendo de naturaleza divina, Él se anonadó a sí mismo, y por su sangre derramada en la cruz, dio la paz a todo lo que existe. De esta manera fue exaltado sobre la creación entera, y fue constituido fuente de salvación eterna por todos los que le obedecen. Por eso con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y las dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosanna en el cielo, hosanna en la tierra. Tú eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu. De manera que sea para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Y dándote gracias, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro Obispo José Roberto,
y todos los pastores se cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que murieron. Caterine Peña Marmolejo, en su cuarto aniversario, y de todos los que han muerto, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, de tu hija Imelda Sandoval, en su cumpleaños, y así, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, dijiste a los apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con ustedes. Dense el saludo de la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma, ya que no te puedo recibir sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Señor, no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada. Pero di una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo guarden mi alma para la vida eterna. Amén. En el pájaro y la flor,
en la lluvia, en la tierra, en el silencio. Y en mis sueños, cada noche sabás tú. Desde entonces, quiero darte siempre gracias, porque puedo darme cuenta de tu amor. Te veré de tu cuerpo y de tu sangre, y por siempre te daré. Hechos partícipes del ser de Cristo por estos sacramentos, imploramos humildemente tu bondad, Señor, para que configurados a su imagen en la tierra, merezcamos ser también sus compañeros en el cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Concédele, Señor, el descanso eterno. En paz descanse. Caterine Peña Marmolejo y todos los difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Bueno, vamos a bendecir, a felicitar a la cumpleañera Imelda. ¿Está por ahí Imelda? Imelda. ¿No está acá presente? Ah. Está allí, en su casita, recibiendo esta misa. Entonces, Imelda, desde su casa, que reciba nuestra felicitación, nuestro aplauso para Imelda.
También, obviamente, esta bendición para ella y para cada uno de ustedes. Quiero recordarles que nosotros debemos seguir haciendo los protocolos de cuidado de la salud personal y de la salud de otros. Las tres recomendaciones de siempre, acá en el templo: el lavado de manos. Esto lo vuelvo a decir porque hay unos hermanitos que se me están volviendo muy rebeldes, muy caprichositos, muy desobedientes, y llegan a la iglesia y no se quieren lavar las manos. Que yo las traigo limpias de la casa, pues no importa, a ver si se lava. Que no me gusta lavarme, no importa, aquí se lava. Es decir, eso no le va a dañar nada. Entonces les pido que al entrar a la iglesia se laven las manos con agua y jabón, que tenemos aquí en la iglesia, aquí tenemos agua y jabón. Se lo lava bien lavaditas, siempre, aunque venga lavado de la casa. No importa, al entrar a esta iglesia se lava las manos. Hay que dejar los caprichos, las desobediencias a un lado y acá no. El tapabocas, como siempre, y guardar la distancia. Sigamos haciendo eso bien juiciositos. De otro lado, la diócesis está todavía con los bonos para ayudar a la construcción de la casa del sacerdote anciano acá en Tuluá. Los que quieran ayudar con esta obra pueden conseguir el bono aquí en la sacristía o en el despacho parroquial. Qué bueno, es donde nos van a llevar a los sacerdotes cuando ya estemos ancianos, para que no quedemos por ahí como volteando sin saber a dónde llegar. Entonces es una casita para los sacerdotes ancianos. Los que quieran hacer ese regalito, entonces pueden hacerlo en el despacho o en la sacristía. Ya se acerca la fiesta de San Bartolomé, para que estén muy presentes, muy pendientes el día de San Bartolomé. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Pueden ir en paz. Digamos: Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo.